Il ratoncito che fu gatto, perro e tigre. Quanto curdo. Por ahí se suele decir, si un tigre tiene el corazón de un ratón, debe cuidarse mucho de no encontrarse con un gatto. Una vez, un cuervo iba volando con un ratoncito en el pico. Iba volando por encima del bosque rumbo a su guarida. En el bosque vivía un hombre que podía hacer milagros y el ratoncito cayó casualmente a los pies de aquel hombre. Este cuento ya atrajo la atención de una niña o de un niño. Es el momento de demostrar nuestro amor a las niñas y a los niños que están viviendo con nosotras, con nosotros, en nuestras casas y que no están yendo a la escuela y que sin embargo se pueden divertir muchísimo sabiendo que otras niñas y otros niños están leyendo sus mismos cuentos y se los podrán contar cuando volverán a encontrarse. Leer es una actividad solidaria.